vamos a poner a usar tomate, un chile ancho que lo vamos a poner a asar en este momento de una vez ya, y lo vamos a cortar en rajitas. Papa, cebolla, chile serrano, laurel, comino, tomillo, tres clavitos, sal al gusto y un ajo. Eso es lo que vamos a utilizar. Ahorita vemos cómo lo vamos a usar. Ya estamos dorando nuestro chile ancho. Pueden usar dos, pero yo la verdad nomás tenía uno. Y con ese tiene. El chiste es nada más que le dé el saborcito y se vea bonito. En otra olla pones a calentar agua, pones a cocer cuatro de los chiles, de tomate y los chilitos serranos. Y estos los vamos a cortar en rodajas. Esta la vamos a pelar en cuadritos. Y esta la vamos a cortar en rodajas también. Así que comencemos. Otra vez digo comencemos. Bueno, hay que pelar las papas. Bien peladitas. Y cortarlas en cuadritos. Previamente toda la verdura pues está lavada, muy bien lavadita, y luego ya, y las manos pues igual. Bueno, voy a hacer esta para que vean. La vamos a cortar en cuadros chicos. Hay gente que le gustan los cuadros más grandes, pero a mí me gustan así chiquitos. Más o menos voy a agarrar una para decirles cómo o en qué tamaño. Y lo vamos a poner en un molde con agua. Esto ya lo he dicho otras veces, es para que suelte todo el almidón. Esto que se queda aquí es almidón. No sé si se alcance a distinguir, pero eso es almidón. Y lo que queremos es que lo libere. Bueno, aquí nuestro chile ya está. Lo vamos a dejar sudando un ratito para que sea más fácil de quitarle la pierecita y cortarlo. Ahí lo dejamos un ratito. Mientras, vemos cómo está, cómo va. Aquí hasta que un ratito más le apagamos y ahí lo dejamos unos 10 minutos. Bueno, aquí yo ya partí en rodajas los tomates y cebolla. También a medias lunas, o lo puedes hacer en rodajas, pero a mí me quedan medias lunas. Ahora vamos a partir ya descongelado el bistec en cuadros o en así en tiras. Todo el bistec, las tiras pues las pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Vamos a ponerlas así. Ok, pues ahora ya vamos a sacar nuestra famosa olla azul, que en todo, casi todos los videos sale, y lo a fuego alto, bueno, lo ponemos a calentar con aceite. Así más o menos. Ahí lo ven. Cuando ya esté caliente, vamos a vaciar primero la cebolla, es lo que vamos a vaciar, ahorita que esté
Les aviso. Y mientras vamos haciendo como el enmarinado que va a llevar en líquido, para que lo agarre la carne muy sabroso. Ok, bueno. En la licuadora vamos a poner nuestras hojitas de laurel. Mira, con la marca los traigo limpios. Nuestro ajo. La cebolla, ¿no? Vamos a poner nuestros clavitos. Y vamos a poner el comino. Y si hubiéramos tenido tomillo entero, también lo pondríamos. Pero como no lo tengo en polvo, pues es lo mismo. Le vamos a poner tomillo. Así. Y algo que me faltó, pero que también hay que llevar, es pimienta molida. Un poquito. Así, a su gusto, pues. Y para poderlo moler, vamos a ponerle un chorrito de agua. Nada más para que lo muela bien. Y a moler. Esto ya quedó, ahorita van a ver para qué lo vamos a usar. Volvamos a nuestro sartén para que vean cómo vamos a empezar. Primero vamos a sofreír lo que es la cebolla. Ya está caliente el aceite y vamos a poner la cebolla. Bien, bien. Cuando ya la cebolla esté transparentita, vamos a poner el siguiente ingrediente. Pero hasta que esté, está quemando las manos. Como ven, ahorita nada más va pura aceite y cebolla. Mientras se va haciendo eso, yo voy a tirarle el agua a mis papas. A mis papitas le voy a tirar el agua. Ok, pues aquí, miren, la cebollita ya se ve así doradita, ya está para agregarle el ingrediente principal, que es la carne ya cortada en trizas. Aquí le vamos a mover para que se revuelva con la cebolla y le vamos a tapar y le voy a bajar el fuego a fuego medio bajo, o sea a la mitad de lo que está ahorita, ahí. Ok, así lo dejamos a que la carne cambie de color y es cuando le vamos a echar lo que molimos para que ya se marine con eso. Y las papitas también, pero hasta que la cambie carne de color. Cambie de color. Bueno, aquí la carne ya pintó de color. Ya pintó y ya incluso huele a carne cocidita. Ahorita lo que vamos a hacer, ¿se acuerdan lo que molimos? Lo vamos a vaciar, pero lo vamos a colar. Vamos a colarlo así y esto lo vamos a usar, pero como ahorita van a ver, lo voy a regresar a la licuadora porque lo vamos a moler otra vez, pero con lo que pusimos a cocer. Pero antes de hacer eso, vamos a mover esto para que agarre el saborcito de las especias que huelen así. Tapamos
y vamos a moler lo que sigue. Vamos a poner los tomates a moler. Este es uno de los guisos que no pica, porque realmente ustedes han visto en mis videos, yo siempre pongo mucho picante, y aquí nomás vamos a usar tres para que nomás le dé saborcito. Vamos a poner eso más la cebolla que aparté, y es todo. Ah, y un chorritito del agua que usamos para cocerlo. Así. Se fijan, nomás fue para que porque además el tomate suelta más. Vamos a moler. A moler. Esto ya quedó. Este ahorita lo vamos a arreglar. Ahora vamos a volver a nuestra carne para que le agreguemos, es el momento para agregarle nuestras papitas. Vamos a agregarle las papas. Yo ya las escurrí, ya nada más se las vamos a poner y a mover. A mover. Ah, quiero decirles que le subí un poco a la flama porque hace ratito le bajé de más. Pero ahí va. Miren qué rico huele. Huele muy, muy, muy bueno. Ahorita lo vamos a dejar que las papas se vayan cociendo con el mismo caldito este. Cuando desaparezca un poquito, le vamos a vaciar lo que molimos ahorita en la licuadora, que fue tomate, chile y lo que quedó de las especias. Vamos a esperar un ratito. Bueno, pues ahora, ahí como ven, huele muy, muy rico. Es tiempo de agregarle el tomate así y las rajitas que hicimos con el único chile ancho que yo tenía. Ustedes pueden ponerle más chile ancho, pero yo pues nada más tenía uno, así que imagínense. Así se lo vamos a dejar. Perdón amigos, que es que ando malo. Lo vamos a dejar así un buen rato. Y ya que se vaya, cuando se pierda un poquito esta agua que ven aquí, no sé si la alcancen a ver, esta agüita, cuando ya la pierda, vamos a ponerle lo que tenemos en la licuadora. Y otra cosa, no le he puesto sal, esa se lo voy a poner hasta que ya nada más sea para darle el toque final. Vamos a tapar y esperar. Pues aquí, como ven, véanlo. Ahora ya es tiempo de vaciarle nuestro menjurje este. Aquí lo que quedó, lo voy a poner un poquito de agua para enjuagar nuestra licuadora. Se lo he hecho y listo. Ahora nada más le movemos así y ahora sí ya es tiempo de que le baje la flama. Le vamos a bajar un poquito y esperamos, lo tapamos y ahí lo dejamos unos 10 minutitos. Bueno, es momento de ponerle la sal, pero antes de ponerla lo vamos a probar. El puro caldito, vean que sí, ojalá existiera algo que voy a venir inventando yo, no se crean, que transmitirle los olores. Ojalá de verdad pudiera hacerlo. Voy a probarlo para ver cuánta sal le falta. Bueno, si le falta la sal, aquí se la vamos a poner. Así.
Perdón amigos, pero es que ando bien malo. Vamos a moverle. Y algo que se me olvidó y era muy importante y a lo mejor hasta me van a regañar. Era un cubito de costilla, que por cierto es el último que me queda. El que le vamos a poner para que agarre todavía más. Y quede como para pedir más. Y pedir hasta para llevar. Así que yo le puse, yo creo que la mitad de sal. Y ya no le quise poner más porque me acordé de este. Pero ya se lo pusimos. Y ahorita vamos a revolver para que se deshaga. Y en unos 5 minutitos vuelvo a probar para ver si cómo está el sazón, si le falta algo o no. Pero miren, vean cómo se ve. Vean. Y de verdad les digo, huele muy rico. Así que vamos a esperarnos para que agarre el sazoncito y ahorita lo vuelvo a probar. Bueno, vamos a revisar. Ay, amigos. A que sí se les antojó, la neta. Miren nomás. Miren nomás. Qué ricura. Vamos a probar por segunda ocasión. Ya tiene el cubito de costilla de res y ya tiene sal. Vamos a probar. Ahorita les digo cómo quedó. Ay, amigos, está que ni mandado a hacer. Me cáscara la máscara del santo que yo no sé porque sea dragón ni porque lo haya hecho yo, pero quedó mejor que el de doña Chonita. Ya nada más le bajo fuego medio, unos 3 minutitos, le apago y lo dejo reposar en lo que sale mi arroz y mis frijolitos. Ahorita les presento el plato, ya cuando esté todo. Pues vamos viendo ya cómo nos quedamos revisaditos, miren. Miren, espesito, sabroso, ya ideal para servir. Déjenme, les digo que esto tiene un olor exquisito. Vamos a presentar el plato. Plato, amigos, ¿qué tal se ve? ¿Se les antoja? El arrocito, bien hecho. Como les dije, bien fácil. Les digo que si yo puedo, ustedes pueden. La carnita en salsa de tomate o ranchera y los frijolitos a un lado que no pueden faltar. Así que amigos, provecho. Ojalá de verdad se animen algún día a hacer alguna de mis recetas y me digan cómo les fue. Ah, me faltaba. Por último, así nos quedó.